chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que maravillosamente bien. Una disculpa la tardanza, por ahí tuvimos un pequeño incidente familiar y no pudimos empezar antes, pero ya estamos aquí con ustedes, muchachos. Como deben de ser las cosas hay que echarle ganas siempre. Así que bueno, de todas maneras yo no quería que pasara algo percibido. Ahorita vamos a estar en casa. No tiene caso que estemos ahí solillos. Ok, Alex Salvador, ¿cómo estás, mi querido Van Gogrel? Muchas gracias por las estrellitas. Vamos a empezar, muchachos, con nuestras entregas. Voy a ir apuntando a la gente que me está mandando para las estrellitas. Y aquí voy a poner a Masha. Voy a apuntar el código. Van Gogrel, por favor, pásame tu código también. Y vamos a empezar a entregar, muchachos, nuestras dinámica de hoy. Vamos a dejar esto. Que tenemos preparada para hoy, así que chicos, vamos iniciando. Ánimo, ánimo a todos, espero que estén maravillosamente. Y bueno, chicos, déjenme apunto el de Van Gogh. Vamos a empezar el día de hoy, chicos. Bueno, esta semana, hoy, mañana y posiblemente el viernes. Digo posiblemente porque no sé si tenga que salir por trabajo. Si no tengo que salir por trabajo el viernes, también tenemos dinámica. Lo que sí es que el fin de semana, sí, no creo que tengamos dinámica, la verdad. Vamos a estar entregando Pokémon de Hisui con Alola revueltos. Y para no quedarme con los puros legendarios, porque hemos estado entregando puros legendarios últimamente. Entonces, bueno, pues voy a entregar, empezar, chicos, con la entrega. Primero déjenme, voy a otro pueblo porque y bueno, chicos, voy a empezar a hacer las entregas, muchachos. Para ello, vamos a empezar primero con una búsqueda general, luego algún lanzador de estrellas y así sucesivamente. Es decir, siempre vamos a estar haciendo alternados y si no, pues acabando luego nos vamos con lanzadores de estrellas. Les digo, una disculpa la demora. De hecho, honestamente no iba a hacer el directo, iba a dejar nada más los bots trabajando, pero bueno, pues ya se organizó este rollo. Igual en los bots, chicos, ahora ya volvió nuevamente a estar una vez al día. Ahorita estuve un rato. Por más de una hora estuvieron cada media hora, así que hay gente que lo aprovechó. Igual que como lo están aprovechando los suscriptores, que ellos sí tienen acceso al bot cada media hora. Vamos primeramente con una búsqueda general. Recuerda, si no eres suscriptor, te lleva solamente uno, el primero que te toque. Y si eres suscriptor, te lleva los dos. Los invitamos a que se suscriban, chicos. La verdad es que pienso que sí vale la pena. Y hay gente acá que se mete el pin. Si hay gente que participa a diario y esa gente pues le conviene más estar suscrito porque pues obtiene el beneficio de la suscripción, obviamente. Entonces es mejor, pues si vas a estar participando, te va a costar 48 pesos la suscripción. Pues está súper, súper padrísimo. Entonces sí, ya pasó, me vuelvo a buscar, deja. Ah, sí, Luis Ángel, reinicié el bot, pero ahorita nada más va a estar una vez en este rato, una sola vez, ¿eh? Una sola vez al día. Ya no van a poder buscar cada media, sino una vez al día. Y ahorita que estemos en el directo de suscriptores para entrega de premios, ahí vuelve a activarse cada media hora, ¿ok? Código conmigo 2288000, código con el bot 2255-8800, chicos. Empiezo con una búsqueda general y luego ya voy y busco a Van Gogh, una general y luego voy con Masha. ¿Estoy con alguien? Bien. Estoy con Luis. Luis, ¿cómo estás? Déjame ir con la. Responde. Ah, ¿saben qué? Se me olvidó cargar los de Home. Luis, ahorita me vas a dar tu código. Denme por favor un par de minutos, chicos. Sí, Luis, de Luis Ángel Márquez. Dame chance porque los tengo que cargar de Home. Entonces, denme un minuto y regreso rápido. Mientras sigan con los bots, chicos, y denme un minuto nada más, ¿ok? Vengo súper, súper mega rápido. Porque tengo que cambiar la Switch, tengo que hacer un montón de cositas. Y denme un par de minutos.
Bien, chicos, ya hemos vuelto, ya estamos aquí nuevamente con ustedes, muchachos. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestra dinámica. Ángel Hernández, ahorita te busco a ti. Bueno, vamos a ver, chicos, por ahí escuché un sonidito que se me hace que alguien se suscribió o alguien se hizo su renovación de suscripción. Así que si es así, chicos, me avisan. Vamos empezando ahora sí, ya, chicos. Voy a empezar con nuestro compañero Luis Ángel. Primo, porfa, pásame tu código, por favor. Voy a empezar contigo. De ahí me voy con Van Gogh, luego una búsqueda ya general. Sí, le digo, se me había olvidado, cambiar de archivo, me quedé con el archivo anterior del día de ayer. Y cargar los pokés, cambiar los pokés. Entonces tuve que cambiar de cuenta, cambiar de home. Bueno, es un show. Es un showcito ahí que hay que ir haciendo poco. Muy bien. Luego se apuntó ahí Luis Francisco Bogartes, pero Luis, pásame tu código para anotarte, ¿ok? Vamos a ver. Por favor, primo, pásame tu código. Ah, ok, ya lo vi. No es cierto, ese es el de Luis Francisco. Vamos a esperar a que... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín. Vamos a esperar a que nuestro compañero me mande... aquí está, Luis Ángel. Ya lo tengo, el código, ya lo vi. Bien. Sí, el de Ángel... Ángel Hernández, Machán. Sí, el tuyo ya lo tengo, brother. El de Ángel Hernández sí lo tengo. Muy bien. Y también el de Alex Salvador. Va, muy bien. Muy bien, ahí te lo mando. Sí, ya lo he encontrado. Pues cuando lo búsqueda, es que cuando salen, cuando ponen la gente mensajes así muchos, se me borra. Yo tengo un espacio muy pequeñito y se me borra. Ese es el problema que a veces tengo, pero bueno. ¿Qué tal, David, escribiendo con nos? ¿Cómo andamos? Vamos pues contigo, brother. Estamos dándole, ahí estamos, y ya te voy a mandar a ti tus copias. Bien, enviamos. Y me habías dicho que eran los tuyos y los de otra persona, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, Jeffrey. Ah, exacto, Jeffrey. Muy bien. Smart punto. Y ahí vamos, fíjense en la Rara Ball, que está muy bonita la Rara Ball, se ve chida, la verdad, me gusta. Bien, vamos. Como que se me hace que el compañero Luis está buscando un himno shiny, o se me afigura. Bueno, o se irá a quedar con el Drowsy a lo mejor, ¿eh? Pero
Ah, no, ningún problema, no, no hay ningún problema, Luis Ángel Márquez, ya estamos acostumbrados a eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lesta, bienvenido, ¿cómo andamos? Welcome, aquí andamos. Ando en las ruinas. Sí, en las ruinas ahí en Paldea salen los Sylmar. Es verdad, los Drowsis, perdón. Vientos, pues muchísimas gracias, brother. Van Gogher, voy contigo, voy con tu código. Natalia, muy buenas noches, tardes, noches. Bien, ¿por qué buscar a Van Gogh? Porque, bueno, pues me mandó estrellitas y luego sigamos con una búsqueda general. Muchísimas gracias, Luis Ángel, primo, que estés bien. Muy bien, para ti y para tu tocayo. ¿Para qué va, Alex Salvador? Ando derritiéndome con el calor. No, hombre, bro, si vieras aquí en Chihuahua, está puesto el ventilador y es aire caliente. Mire, pregunta, ¿el bot tanto de escudo como en espada me cancela? Y ya pasó más de la media hora de porque en mi último foco. ¿Debo esperar en vivo de suscriptores? Si acabas de mandar pedir ahorita Hepcho, ahorita. No debería estarte cancelando, ¿eh? Porque no lo mandé pedir, bueno, lo apagué y lo prendí. Entonces, ahorita, de hace 20 minutos para acá, se supone que no debe estarte cancelando. A menos que ya lo hayas intentado antes. Pues Renzo, decidí, pues mira, toda mi familia ya está aquí en la casa. Ya ahorita no podemos hacer nada. Y les decía, bueno, les voy a comentar a Renzo, Renzo es de mis amigos más cercanos del grupo. Sí, lo acabo de pedir y ya me canceló en ambos. Pues está raro. Ahorita lo checamos. Sí, vas a tener que esperarte hasta el de suscriptores mejor, Hecho, lo más seguro. A ver, voy a revisarlos. Voy a revisarlos. Voy a revisarlos. Vamos a checarlos. Están ahí esperándome ahorita. Vamos a ver. Voy a pegar más el primero. Y a su chiste no crean. Vamos a ver. Sí. Sí. Y sí. Bueno. Ahí está el primero. Es el de escarlata y violeta. No debería de. Bueno, púrpura. No debería de haber ningún problema con eso. Vamos con el siguiente. Se supone que ya no debería, ¿eh? Ya no debería haber ningún problema. En ninguno de los dos. Ahí está. Va. Te faltó el otro Mangunger, perdón la tardanza. Bloodgiver, te noto. Les decía, pues chicos, ahorita lamentablemente tuvimos, en mi familia falleció una tía abuela, que estaba muy viejita, yo pensé que íbamos a tener que andar en trámites y todo eso ahorita, pero no, ya ahorita mi familia ya está aquí todos, entonces pues están todos en casa, estamos todos aquí, no podemos hacer de nada, entonces pues mejor nos pusimos a hacer esto.
No, mi tía abuela ya está acostadita, es la hermana de que todavía está viva, ya está dormidita, ya está muy viejita. Y pues mi familia están ahí abajo ya, haciendo sus cosas cada quien, así que no era necesario, no era necesaria mi presencia. Si no, pues no estaría aquí, obviamente. Y bueno, no tiene caso que esté ahí sin hacer nada. Esto inclusive es una manera en la que se mantiene uno, pues a gusto, bien. Bien, chicos, vamos a ver, ahora estoy con Masha. Pues Masha, ¿qué no te tocaba a ti que te buscara ahorita con tu código? Masha, ya voy a buscar. Y debo buscarte con tu código, Masha, tú ibas enseguida. Pues te digo, David, no tendría que estar haciendo nada, ahorita mi familia anda en sus rollos cada quien. Y ya no podemos hacer nada. Dionisio, es que es junto, haz de cuenta que cuando me mandan estrellas, busco una búsqueda general, uno de estrellas. Uno general, uno de estrellas. Es junto. Entonces ahorita, pues ya se suponía que seguía Masha, pero ya se brincó. Ya estás, Ángel Hernández. Pues un abrazo. Sí, te iba a buscar enseguida, pero bueno. Entonces voy, chicos, con una búsqueda general. Y luego enseguida iría con la búsqueda con Luis Francisco. Búsqueda general, chicos. Pues es que lo que pasa es que en el caso de mi tía, pues ya estaba muy grande, ya estaba muy viejita, ya estaba sufriendo demasiado, la verdad, ya sí estaba muy lastimada. Así que, pues en cierta forma estás en descanso. El Lucario que te mandó fue un Lucario de evento. Sí, si no le mandaste ningún dato, si mandaste así general, así como que al azar. Te puede mandar un Pokémon de cualquiera. Chécatelo, es el Lucario de evento.
Muy bien, pues Sergio no ha puesto un comentario. Muchas gracias, Sergio. Sí, el Lucario que te mandó, Jecho, es el Lucario de Ash, que se entregó el año pasado. No, no es cierto, voy con el código. Código de Luis Francisco. Saludos, Sergio Zarza. Excelente. Te mando el que sigue. Luis, no me has dicho si vas a buscar para alguien más o solamente para ti. Sí, el bot funciona muy muy bien, ya lo estoy checando también yo acá. Estoy viendo las estadísticas. Dice Emiliano, Dobby, ¿te anoto? Déjame te anoto con tu código. Déjame que lo checo. Ahí estoy anotando ya tu código, Dobby. Muchas gracias, Luis Francisco. Vamos con una búsqueda general, chicos. 2288-0000. Es que honestamente, chicos, no ando agüitado. No ando triste, en cierta manera. Y bueno, es que... Miren, chicos, lo que pasa es que les voy a decir una cosa. Yo he sido una persona que ha estado cerca de morirse 3 veces. Entonces yo le perdí el miedo a la muerte, la verdad. Yo no le tenía miedo a la muerte. Tengo una perspectiva muy rara de la vida. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas, te mandamos. Entonces, la verdad es que pienso que hay momentos en los que ese ya es nuestro camino, y en este caso, pues ese es. Mi tía ya estaba muy grande, ya estaba muy, muy cansada, tenía llagas en su cuerpo, ya era muy, muy difícil para ella. Y de hecho, no tengo que descansar. En ese sentido, pues no estoy nada agüitado, la verdad. Yo sé que ahorita, como le dije, porque tengo una hermana que le sigue, y le dije, qué ánimo, que estuviera bien. Luis Ángel Márquez, pues qué padre que lo estás diciendo, porque estamos por entregar el Vivillon Pokéball en Shiny. Vivillon Pokémon Shiny, muchachos, ya lo tengo listo, ¿eh? De hecho, mañana lo voy a entregar al Vivillon Shiny ese, ¿eh? Mañana se entrega Vivillon de Pokéball Shiny, muchachos. Muchas gracias, Chelito. Muchísimas gracias, te digo. Andamos bien, andamos bien. Yo creo que me estaba más preocupado por mi mamá, pero No, no, anda bien también mi madre.
Sí, mañana se va a entregar Babylon Shiny, muchachos. Claro que sí, Pau, te las mando. Sí, se va a entregar mañana a ese Pokémon, así que chicos, para que lo disfruten, para que los... Va a ser en normal y en Shiny. Mañana va a ser entrega de los dos, ¿eh? Vivirlo en normal y vivirlo en Shiny. El Vivillon Pokebola es el que vamos a entregar mañana. El Pokeball, la que les falta a todos ustedes, porque, bueno, los chicos de grupo de suscriptores ya les estuve entregando los Vivillon en una temporada, cuando recién empezamos. Y de todas maneras, ustedes, suscriptores, tienen la posibilidad de pedir los Vivillon en el bot. Ese es el mismo nick de Dionisio. Dionisio. Sí, el vivirlo en Pokébola también en Shiny. Sí. Ok, vamos ahora con el código de Ismar. Ismar, voy con su código. Es vivirlo normal y Shiny mañana. Los dos en un tipo Pokéball. Claro que sí, mi hermano. Te los mando con muchísimo gusto, Ismar. Mira, está ahorita Ismar. Después va Black Gear. Y después va Dobby y listo. Estoy intercalando uno y uno exactamente. Sí, uno un general, uno de estrellas. Chelito, por favor, Chucky, pásame tu código, Chucky. Muy bien, enviadísimos. Muchas gracias, Ismar. Y ahora enseguida, después de enviar este Pokémon, nos vamos con una búsqueda general, chicos. Código 2288-0000.
Vamos con una búsqueda general, chicos. Saludos, Israel Pérez. Vamos a ver con quién coincidimos. Vamos con Nathan. Excelente, Yair. Muy bien, te mando los tuyos y los de Mirtos. Con gusto, Yair Ramírez. Ah, pues ahorita lo cambiamos, ya ir sin problemas. Déjame ver si está de una vez, si está ya ir, te lo mando. No sé si lo tenga repetido, si lo tengo repetido te lo mando. Ahorita lo checamos, ¿ok? Déjame ver si está el caballo, por cierto. Sí, vas enseguida a bien, no. Estoy viendo a ver si está un Pokémon para el compañero, que se me hace que no va a estar. No, no va a estar. No lo tengo, brother. Y no, no, no lo tengo. No lo tengo ya. Sí, no, pero no, no lo tengo de todas maneras, aunque quiera. No, no lo tengo ahorita. Te lo paso despuesito. Ahorita en el siguiente directo te lo puedo pasar sin ningún problema. Va. Ok, vamos ahora con Black Gear.
Ah, no, no tienes que mandarme el otro, sin ningún problema, Jair. Yo te mando el que faltaba nada más y listo. No me tienes que mandar el otro. Tú quédatelo. Oscar Iván, buenas noches, hermano. Ah, no, Paula, no llega ningún otro, exactamente. ¿Qué tal, Kevin? Pues nada más, mira, el Moques de Vento, sí, si mal no recuerdo, de Vento, no, no es cierto. ¿No recuerdas si el Moques de Vento? No, el Moques no es de Vento, ya me acordé, no, es de Pokéball Plus. De Pokéball, no, de Pokéball en Interball, normal. Pero sí hay un Moques de Vento, sí hay. No, es que no es Shiny, creo. Kevin Jair, buenas noches. Mira, hay dos maneras de participar, Kevin. Si quieres participar con los Pokés que estoy entregando yo, que son Type Lotion y Grimer de Alola, nada más pones el código que está ahí junto a ellos, código 2288-0000. Coincides conmigo. Y como eres del grupo general, te llevarías uno. Si fueras suscriptor, te llevarías los dos. Y luego. También puedes participar en los gratuitos en el bot de Espada y Escudo o en el de Escarlata, el que sea, te va a dar un shiny, un huevito o un Pokémon de evento o un Pokémon Gigamax Shiny, puede ser variado según cada uno de los juegos. Bueno, en el de Espada y Escudo te puede dar un Pokémon de evento, un Pokémon Shiny o un huevito Shiny, ¿sí? Y en el de Escarlata y Violeta, nada más te puede dar huevitos Shiny, ¿ok? Entonces, y ese lo puedes utilizar una sola vez al día. Enseguida hay un directo de suscriptores. En ese directo de suscriptores se entregan premios a los suscriptores que faltan. Pero además los bots se quedan abiertos para que cada media hora lo uses. Y se te dan los códigos para que busques el Pokémon que tú quieras de un listado predeterminado que ya tenemos nosotros. Entonces, esas son las dinámicas de hoy. Sí. En lo personal, chicos del grupo general, sí les recomiendo, como les digo, si están ya participando para llevarse sus pokés todos los días, pues suscríbanse. Así se llevan dos siempre. Vale más la pena, la verdad. David, bueno, según yo, vale más la pena ser suscriptor. Saludos, David. Y vámonos ahora con la búsqueda general. La búsqueda general, chicos, búsqueda para todos. Código 2288-0000. No, Iván Eduardo, no, no he coincidido con Ivanovich. ¿Va que va, Gerson? Se los mando. Ah, esa es otra de las ventajas de los suscriptores. Los suscriptores pueden pedir para ellos sus pokés y para un amigo más. Les pueden armar equipos para buscar.
Muchísimas gracias, Gerson. Vamos con una búsqueda de código. Voy con el código de nuestro compañero Dobby. Bien, David, comando mi bro. Es Oscar Iván, Iván echando guiados dos charcades. Ok, mira, no está bien, muy bien, sin problema. Bueno, David, pues muchas gracias. Vámonos ahora con la búsqueda general, chicos. 2288-0000. Está para todos. Mucha suerte. Muchísimas gracias, don Emiliano. Y estamos con Iván. Ya le tocó a Iván. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? ¿Se te tocó?
Muy bien, enviadísimo. Muchísimas, muchísimas gracias para ti. Ahí va el poke, ya saben, cuando recibo y empiezo a poner el código, son los que se va a buscar. Ivancillo, muchísimas gracias. Y vámonos ahora con búsqueda con nuestro compañero. Un, dos, tres, cuatro, falta uno. Con nuestro compañero Chuck, que va enseguida, ¿eh? Se me interesa de los tocadores en el chisme. Está bien, se vale, se vale. Ahora sí, muchísimas gracias, brother. Vámonos, chicos, con la búsqueda para Chucky. Chucky, voy contigo. Bien, estamos con Chucky. Chucky, buenas noches, ¿te miedo? Mira, ahí está preguntando Cherito, si alguien requiere ayuda, chicos, de los suscriptores, él puede apoyar. Ahí pueden apoyarlos, chicos, si alguien necesita. Creo que nadie te dijo nada, Chucky. Nadie comentó nada. Muchas gracias. Y ahora sí, chicos, pura búsqueda general. Código 2288000. Estamos con el héroe de Hiro, de Hirule, de Jairo, como le quieran decir, Hirule o Jairo.
Inc. ¿Qué hay, Luis Ángel García? El directo de suscriptores va a empezar a las 9:30. Para las entregas a los que les falten premio. Saludos, Sebastián. Buscando, ahí estamos ya. Si sí, se alcanza, si van Eduardo, fácil. Leo Ángel, Elio, ¿cómo estás? Buenas, te mando. La verdad no tengo ni la más remota idea. Va, te mando los tuyos y los de Ícaros, creo que sí. Muchas gracias, Elio, que estés muy bien. También se te quiere, se te aprecia bastante, brother. ¿Va que va, Luis Ángel García? ¿Te anoto? Ya después de este, irías tú enseguida, Luis Ángel. Así que ya váyase preparando porque ya va enseguida.
Enviando Saurus. A ver, Lore, ¿qué tal, Lore? Buenas. Te anoto, mi Lore. Yo estoy con Saurus, sería enseguida una búsqueda general. Y luego ya voy contigo, Lore, ¿ok? Chicos, una consulta. ¿Qué les parecería? Bueno, todavía no sé si puedo, estoy viendo a ver si se puede, pero necesito saber qué opinan. ¿Qué les parecería si yo hago entrega de Escarlata y Púrpura? Un bot entrega de espada y escudo y el otro entrega de Arceus. ¿Les parecería? ¿Les gustaría? Fíjense que estoy pensando, de hecho, que a lo mejor sería chido para que todo el mundo armara su Shiny Dex y fuera de una manera organizada, cargar al que le yo le llamaría el Pokémon del día de cada uno de los bots, para la búsqueda general me estoy refiriendo, ojo. ¿Sí? Y en la búsqueda general cargar solo un Pokémon para que todos tengan ese Pokémon ese día. Y todo el mundo recogería ese Pokémon y al día siguiente otro y así sucesivamente. No sé qué les parecería. Trabajando, llevo rato y no he coincidido, dice Marvin Mercado. Vale, mi bro. Voy con la búsqueda general, chicos. Sí, para que se vaya, cómo ir, por ejemplo, en el orden de la Dex, por ejemplo, ¿no? Empezar con espada y escudo y mandar así los pokés de uno por uno. Para ir armando la Dex en cada uno de los juegos. Padre, ¿no? Ir armando la Dex en cada uno de los juegos. Vamos con Touya. Válgame, Vicente, apenas te estaba por mandar el Grimer. Sí, sí te lo hubiera mandado, hombre. No me hubiera costado nada. Apenas vi tu mensaje. Sí, chicos, por eso les digo que sería una buena idea ir armando la Dex así en orden de cada uno de los Pokés. No sé qué les parecería, a ver si se puede, no sé. A mí me agradaría. Muchísimas gracias. Lore, voy contigo.
Sí, es un poquito más complejo leyendo según su Shiny Dex. La puedes armar solo, pero si sí tardas un rato. Déjeme ver si puedo sacar la programación para Leyendas Arceus, estoy trabajando en ella. Si no, vamos a empezar pero con la Dex con los otros dos juegos, pero yo creo que sí puedo. Igualmente, Lore, lo mejor. Vámonos ahora con búsqueda general, chicos. 22 88 00 00. Yair, buenas. ¿Cómo andamos? Te enviamos. Sí, bravo García, ¿todavía alcanzas? Claro que sí. Muchas gracias, Jesús Yair. Un abrazo. Oye, sí es cierto, no te ha cambiado nada. Sigues con la insignia de 2 meses, ¿eh? Es verdad. Yo no sé. Facebook no te quiere dar la nueva insignia.
Bien, ahí estoy con alguien, vamos a ver con quién estoy. Estoy con enano. Enano N. Enanón. No, es que Jesús Flores está loco, mi brother. Está medio tocado de la cabeza con sus nicks. Bien, seguimos buscando, muchachos. Ocho. No veo que Jocho diga si le va a pedir a alguien más. De hecho, ni siquiera puso comentario. Pero bueno, yo al menos conozco que es su nick. Muchas gracias, Jocho. No, preguntaba si ibas a recogerlos de alguien más, Ocho. Y decía que no habías dicho nada. O sea, que no habías saludado ni nada, pero que sabía que eras tú. Vamos con Farher. Farher. Fargel.
pues no estoy coincidiendo con nadie. Yo puse el código y no coincido con nadie. A lo mejor ya no falta nadie. Sentarlo, yo sigo intentando. Ah, muy bien, perfecto. Sigue buscando todavía la Switch. Y ya tardó mucho. Vuelvo a poner la búsqueda. Tardó para cancelar, ¿eh? Está medio raro la conexión. Yo falto. Sí, hay varias gentes que faltan. Se quedó como trabada, ¿eh? ¿Se fija? A ver, la voy a cerrar porque se quedó como trabada. No conecta con nadie, pero tampoco cierra la conexión. Vamos a ver otra vez. Y estamos con Toto. Toto, buenas. Bienvenido. Nuestra última cajita, chicos. Así que muchísima suerte. Terminando la caja, vamos a hacerlo. Más o menos es lo que falta. Una media hora aproximadamente, Lore, más o menos. Muchas gracias, Toto. Marvin, ¿y por qué le cancelaste? Eso también era de lo de Oliver. Yo no le cancelé. Pásame código, Toto. Recuerda que es una de las ventajas de suscriptores. Si se les cancela, los vuelvo a buscar.
Y te mando el último. Listo, mi Marvin. Como si nada. Ahora, si buscamos búsqueda general, chicos. Silar, estoy contigo. Muchas gracias, Brau. Jehorn, muy bien. Jexorn, sí, Jexorn se produce. Bien. Veamos. Muy bien, brother. Está bien, Mario. Aunque ahí hay gente que estaba pidiendo ayuda, ¿eh? No sé si quieres ayudarle a Emanuel Merrero, él pide ayuda. Va que va, Mario, te lo mando con gusto.
Vientos, pues, se fue. Va, ahí te están ya pidiendo código. Muchísimas gracias, mi querido Jeff Horn. Saludos, Mario. Y vamos nuevamente con la búsqueda. Estamos con Jolink. Claro que sí, Jader. Te las mando con gustísimo. Jader, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jalink. Vámonos con la siguiente búsqueda, muchachos. Y ya cada vez se acerca más al cierre. Bien, ahí estamos con alguien. Rockstar, mi querido Rodrigo, ¿cómo estamos? Buenas noches, te enviamos. Thank you.
Muy bien, enviamos para ti, para Wong. Claro que sí, Rockstar.
Muchas gracias, chicos. Pero no me he fijado que tenía el micrófono apagado. No, estamos echándole muchísimas ganas. Aquí andamos. Lore, pásame por favor tu código. Digo, bueno, Magic, que me pase su código. Y gracias, Lore. Y bueno, les decía, pues muchísimas gracias por su apoyo, chicos. Les digo, la verdad es que andamos bien. Andamos bien. Sí, les digo, pasó ahí ese incidente familiar. Se nos fue una tía. Pero ya la tía ya estaba muy grande, ya estaba muy cansadita. Entonces, pues bueno, ya es, a veces es mejor ese descanso, ¿eh? Muy bien, Jason, ¿son solo los tuyos o vas a llevarte los de alguien más? Ya tengo tu código, Maggi. Voy enseguida contigo, ¿eh? Muy bien, voy enseguida contigo, Lore. Bueno, Maggi, más bien, Maggi. Muy bien, te los mando. Bien, va. Saludos, Maggi, que estén muy bien.
Seguimos enviando, chicos. Ya queda muy poquita gente. Y ya estamos por cerrar directo. En 10 minutos, chicos, cerramos directo. De esta manera, la caja está por terminarse. Nos queda para dos personas. Y ahí está Nati. Estaba mandando uno que no era, perdón. Bueno, chicos, pues ya sería esta la última búsqueda. Ya estamos a punto de terminar. Una búsqueda más, chicos. Bueno, chicos, pues no estamos coincidiendo ya con nadie, lo cual es indicativo para mí que ya hemos terminado. Les mando un abrazo, muchísimas gracias y suscriptores, voy ahora con ustedes. Cuídense y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios y si es que tengo la oportunidad. Cuídense, chicos, hasta mañana. Bye.